Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube. Ya tenemos el nuevo parche de Battlefield 5. Se va a lanzar mañana, que es para el lanzamiento el próximo jueves del nuevo mapa de jungla, que recordemos va a incluir tres nuevas armas: la Type 11 ametralladora ligera, la escopeta modelo 37 y la carabina M2 para el asalto, que se podrán conseguir a través de las recompensas de los capítulos subiendo de nivel, es decir, de vientos de guerra. Y dos nuevos accesorios, el bazooka y la mina Lunge, que también se conseguirán desbloqueándolas subiendo de nivel vientos de guerra. El nuevo mapa de las Islas Salomón estará disponible en Conquista, Avance, Conquista, Patrulla y Team Deathmatch. Bien, aparte de esto, el parche trae una serie de cambios, una serie de notas, que por primera vez en todo lo que llamamos de Battlefield, las notas son súper cortas. Vamos con ellas. Lo primero es que han quitado el impacto inicial que tiene cuando vas en un tanque que te inhabiliten la oruga, que prácticamente tu tanque se queda congelado en el sitio. Así que cuando le des a acelerar, el tanque se va a mover más deprisa, pero la oruga se empezará a atascar hasta moverse igual de lento que lo haces ahora, para darle una oportunidad a los tanques de intentar huir si te dejan en un sitio destrozado toda la oruga y no puedes moverte. También han aumentado el ángulo crítico de 10 a 20 grados para tener una mejor visual, ¿vale?, cuando te enfrentes a un oponente desde la torreta. Y después también algo que no me gusta, que es que han aumentado el alcance de los antiaéreos contra algunos aviones. Bueno, eso habrá que verlo. El resto, unos arreglos de bugs menores, como que han arreglado que el Panzer IV solo tenga 4 proyectiles perforantes en vez de 5, etcétera, etcétera. Y ajustes en algunos mapas y en algunos modos en concreto. Ahora, por fin, en Wake Island han reducido el número de tanques en avance para mejorar el mapa. Ahora, ya han tardado unos cuantos mesecitos, se nota que han vuelto de vacaciones, por fin hacen caso a lo que dijeron y reducen el número de tanques que tienen los americanos para igualar las tornas, porque defender como japonés es un dolor de huevos cuando te vienen 8 tanques enemigos. Correcto todo. Bien, después, algunos accesorios. La Grisgun, esa nueva arma que metieron hace poco, le han cambiado el sonido con silenciador para que sea más silencioso, para que haya un mayor contraste cuando se usa con o sin silenciador. Es decir, que a partir de ahora es más silenciosa la Grisgun. Y después, cambios en los rifles de sniper, a todos los rifles de sniper, para ajustar el nuevo TTK que llegará a partir del próximo jueves, que se va a parecer al que había antes, a la versión 5.0, es decir, que básicamente deshacen los cambios, para que nos entendamos un poquito. Aumentan la velocidad de bala de todos los rifles de francotirador. Nos ponen de ejemplo, el rifle Ross MK canadiense pasa de tener una velocidad de bala de 600 metros por segundo a 750, igual que el Type 99 de 600 a 750. Pero al mismo tiempo hay una serie de rifles pues que también se van a ver beneficiados. Por ejemplo, el Kar 98 y el Krag Jorgensen van a pasar de 700 a 900 metros por segundo. Es decir, que el Kar y el Krag Jorgensen van a tener una velocidad de bala bastante importante con estos francotiradores, y creo que van a tener una importante ventaja a la hora de utilizarse, ya que la bala va a llegar mucho más rápido a los objetivos. Aparte de todo esto, ya está. Prácticamente, señoras y señores, el resto no hay nada más que 4 o 5 cambios insignificantes, que son ajustes. No hay nada más. Esto es todo hasta que llegue el parche 6.2, parche 6.2 que llega el jueves con los cambios en el TTK. Lo que se desconoce es si a partir de mañana, que es lo más probable, una vez descargada la actualización, aunque no se pueda jugar al nuevo mapa de Islas Salomón, seguramente si habilite vientos de guerra y podamos empezar a subir niveles y desbloquear las nuevas armas desde mañana mismo en los mapas que hay actualmente en el juego, hasta que el mismo jueves podamos empezar a jugar en el mapa de jungla. Habrá que esperar a ver si eso se va a poder hacer o no. Mientras tanto, esto es todo lo que se sabe de este próximo parche. Ya sabéis, dejar vuestro like y hasta la próxima.